Hola amigos de Huerto Revolución, en el video de hoy te estaré enseñando a cómo germinar semillas de sandía con un método muy fácil y muy sencillo. Si quieres tener éxito en la germinación de semillas de sandía, deberás de seguir cada uno de los pasos los cuales te estaré enseñando. Pero antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas al canal, presiones el botón de suscribir y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. La sandía tiene como orígenes el continente africano. Nombre científico de la sandía: Citrullus lanatus. Familia: Cucurbitaceae. Para que este cultivo funcione, se necesita que existan temperaturas de promedios de 15 grados centígrados, óptimas de 25 y 35 grados, más una temperatura máxima de 40 grados centígrados, con una humedad del 60 hasta el máximo del 80%, suelo franco arenosos o arcillosos. Para poder sembrar nuestras semillas de sandía, utilizaremos vasos cafeteros, los cuales nos serán muy útiles, ya que si no tienes bandejas de plástico para poder sembrar las semillas, estos cumplirán la función de la bandeja. Para la selección de las semillas de sandías, puedes hacer uso de sandías que han sido compradas en mercados o supermercados, pero si quieres una mayor rentabilidad y una mejor calidad de fruto, te recomiendo que compres semilla mejorada, semilla que ha sido certificada, que te ayudará a aumentar la productividad y tener buenos rendimientos. Utilizaremos un destornillador o una navaja. Lo importante es realizar estos pequeños agujeros para crear un drenaje y así evitar el exceso de agua. Como siguiente procedimiento ha llegado el llenado de los vasitos. ¿Qué utilizaremos o con qué llenaremos los vasitos? Pues déjame te lo explico. A continuación te presento lo que es el material final: una porción de compost y la otra tierra negra. Tierra negra que ha pasado por un gran proceso de descomposición de hojarasca. Te preguntarás, ¿qué es el compost? Es un abono totalmente natural que tú puedes crear en tu huerto, en la comodidad de tu casa. Solo necesitas desperdicios de origen vegetal, que se da lo que es el trabajo de las bacterias y hongos y lombrices, que estas actúan sobre los desperdicios orgánicos. Puedes utilizar cáscaras de huevo, repollo, conchas de naranjas, conchas de plátano, etc. Aquí los microorganismos hacen su trabajo mediante una descomposición, mediante un proceso biológico, el cual tú puedes emplear en tu casa de una manera muy fácil. Para que las semillas germinen muy bien, elegimos esta combinación, que será la idónea para llevar a cabo nuestra germinación de semillas de sandía. Semillas de sandía, las cuales tendremos por un par de días en estos vasitos, pero cuando ya tenga un par de mínimo 3 a 4 hojas verdaderas, llevaremos las plantas a campo para así ser trasplantadas. Y como último procedimiento tenemos la siembra de la semilla. Depositaremos cuidadosamente la semilla con los vasitos ya llenos de nuestra mezcla entre el compost y la tierra negra. Seleccionaremos 3 semillas para un vasito. El agujero o la profundidad no debe de exceder el tamaño de la semilla, mínimo 1 centímetro de profundidad. Seleccionamos la semilla, dejamos caer, luego tapamos con una leve capa de tierra sin exceder el tamaño de la semilla, mínimo 1 centímetro, como mencioné anteriormente. Seguimos vasito por vasito hasta complementar nuestra siembra. Luego
solo tomaremos una regadera y humedeceremos las semillas para estimular la germinación. Luego solo tocará esperar. Riegos: realizar de 1 a 2 riegos por día o día de por medio, en cantidades de agua controladas, sin exceso, preferiblemente en la mañana. Los riegos dependerán también de las condiciones climáticas. Además de ello, debemos de elegir la ubicación de los vasitos, sea en ambientes controlados de sol y sombra o lugares de exposición directa del sol. Y para el final, aquí los resultados. Antes de llevar las plantas a campo, deberás de realizar una última actividad, y es, deberás de dejar una o dos plantas antes de llevarlas a trasplantar. Eso lo dejaré a criterio tuyo. Así que espero te haya gustado este video. No olvides dejar tu comentario. Te invito a que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Nos vemos a la próxima.